Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Ernesto, tu VTuber Calidad Precio. Y hoy vamos a reaccionar a los top 7 de los textos banderas más perturbadores de la historia por parte de nuestro gran y poderoso servidor, el señor Dross Rosa. Y sin más que comenzar, comencemos. Dice que dije una tontería. Su nombre es Fiona Broom y a ella le debemos acuñar el perturbador fenómeno por el que Vamos a ponerlo aquí para que no se atore tan fácil. Este video existe. ¿Cuál video? El efecto Mandela no deja tibio a nadie. Enormes porciones de la humanidad se han visto sorprendidos por esto, indistinto de su cultura e idioma. ¿Qué es el efecto Mandela? En Guerra de las Galaxias, Darth Vader jamás dijo, Luke, soy tu padre. Él dijo, no, yo soy tu padre. A la verga. En Blancanieves, la reina jamás ¿un dice, pavé? Espejo, espejo, ni espejito, espejito. Ella dice, vamos, ¿qué dice? Saber quién es la más hermosa quiero. Bellísima eres tú, majestad. Pero, existe. Estos son los osos Berenstain, no Berenstain, como millones de personas lo recuerdan. Incluso el Angry Nintendo Nerd hizo un video al respecto. Finalmente, el hombre cuyo nombre usó Fiona Broom para bautizar el a la fenómeno, verga, cierto, Mandela. Nelson Mandela, no murió en prisión, aún a pesar de que millones de personas creen que sí. Y todo esto no es nada en comparación a lo que viene. Hoy conocerás los 7 efectos Mandela más perturbadores que ha habido. Seguro alguno te sacará de tus casillas demostrando que la realidad no es lo que con frecuencia a la verga crees que es. Prepárate muy bien porque estos son... Sí, eso es verdad. ¿Por qué carajos cuando una vez recuerda algo no lo recuerda como es? Sobre todo cuando es algo tan vívido. Porque, por ejemplo, hay cosas que yo me acuerdo vívidamente, pasaron hace años, pero tú me preguntas qué hice ayer y no sé. Ya se me olvidó. Bueno, continuemos. Los 7 efectos Mandela más perturbadores de la historia. Esto se va a poner bueno, señores, porque tiene que estar bueno. Número 7. Quizá no lo hayas jugado nunca, pero seguramente sabes qué es con solo verlo. Ah, el monóculo. Monopolio es quizá el juego de mesa más famoso que existe. No se sabe en qué año exactamente apareció, pero fue a principios del siglo XX y, escuchen esto, fue creado por una mujer. A la verga, no recuerdo la fecha. Este juego viene con un personaje que se llama Uncle Pennybags. Lo conoces, ¿verdad? ¿Quién no va a conocer al adorable abuelo del Monopolio? Todos lo hacemos. El abuelo del solo capitalismo. Que tú, no lo suficiente como para recordar que el tipo no lleva monóculo. Cierto. ¿Qué? ¿Tú lo recordabas con monóculo? Era tu imaginación. Pero eso es lo increíble del efecto Mandela. Tú y millones de personas más lo recuerdan con monóculo. Solo que el tipo no lo tiene. Número 7. Nunca entendí por qué. Creo que solo había una imagen oficial con el monóculo y ya. Número... Aunque creo que lo que pasa es simple, que con esa estética de principios de 1920, la gente, como hay gente que usa monóculo en esa época, la gente dedujo que, ah, no, tiene que ser monóculo y lo pensó y ya. Supongo que es por eso, porque de hecho no me explicó qué pasaría. Y podría ser, sí, el efecto Mandela. 6.
Si el caso que abrió las puertas a este top te hizo pestañear, lo que sigue echa más leña al fuego. Walt Disney fue un hombre extraordinario. Él fue el arquitecto de un imperio que contribuyó a la hegemonía cultural de Estados Unidos y Occidente. Habiendo sido uno de los hombres más importantes del siglo XX, su muerte en el año 1966 dio la vuelta al mundo como pocas cosas lo hacían en la era del pre-internet. A la verga, cierto. Es acá cuando comienza una confusión de talla global, amén de uno de los efectos Mandela más grandes en la historia. ¿Cuál? Quiero saber. Porque hay gente que jura que Walt Disney fue congelado. Ah, ya. O, eso es pura paja. Para usar un término más docto, criogenizado. Se supone que el magnate y visionario quería criogenizarse para ser descongelado en una era en que la medicina pudiese tratar su cáncer de pulmón. Pero eso no es cierto. Walt Disney jamás fue congelado. De hecho, poco después de morir, fue cremado. Pero la mentira está tan difundida que incluso aparece referenciada en Google. El señor Disney jamás será descongelado porque nunca fue congelado en primer lugar. Sí, eso simplemente fue triste. No pasó. Número ¿Y cómo 6. Comenzó esta vaina? La nueva pregunta, ¿por qué? Porque de un lado, ay no, Battleship, patrocíname y te dejo todos los anuncios. Ah, no es Hogan Agora. Bueno, Hogan Agora, patrocíname. Número 5. En el sexto lugar, hablamos de un efecto Mandela que afectó a millones de personas. ¿Qué puede quedar por encima de eso? Tal vez una película que hasta el día de hoy millones de personas dicen haber visto. Si tienes padres entre 40 y 60 años, te pido que les preguntes a ellos porque capaz te dicen que sí la vieron. ¿Cuál? Esta película se llama Shazam. Pero hay una cantidad exorbitante de millennials, generación X y boomers, que te van a jurar a pies juntillas que esta no es la primera película que se hizo de ese superhéroe. En los 90 hubo otra. Quiero que sepas desde el vamos que esa película de los años 90 no existe. Que la primera película en la historia sobre Shazam apareció en 2019. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que esos boomers, generación X y millennials, van a empezar a discutir contigo diciendo que ellos la vieron. A la verga. Por favor, ten compasión. Son gente muy confundida. Y cuando les demuestres que la película no existe, entonces van a empezar a actuar como si quisieran hablar con la secretaria de Dios. Algo así como actúa la gente cuando la tarjeta de crédito le falla o cuando se olvidaron del pasaporte y la cartera en casa a pesar de que juran no haberlo olvidado. Acto seguido, te dirán de manera triunfal que te calles y esperes. Te amenazarán con que lo van a buscar en Google. A partir de ahí, van a pasar los minutos y los minutos y esa pobre persona, en frío silencio, se va a sentir muy confundida y muy mal. Date cuenta, el efecto Mandela es poderoso. Número 5. Cazando, chazán, a la verga. Ya, de ahí debe venir la confusión. Número 4. No sé si el cuarto lugar sea más grande en sí mismo que el quinto. Ha afectado a más gente, pero porque es el efecto Mandela más grande en tiempos recientes, relacionado a una película. Y amenaza con volverse tan grande como el efecto Mandela pochoclero por excelencia. La película Avengers Endgame fue vista por cientos de millones de personas. De ese porcentaje, hay una cantidad descomunal que de alguna manera y al unísono cree que Thanos, al ser derrotado y antes de desvanecerse, dijo: supongo que se acabó. A la verga.
¿Qué? ¿Crees que vamos a insertar la escena en que Thanos dijo eso? Imposible, porque Thanos jamás lo hizo. No, señor. Deja de estar amenazando con que vas a buscar la película para checarlo. Pausa el video y hazlo. Pero Thanos no dijo eso. Y en el mundo hay millones, literalmente millones de personas que están dispuestas a discutir contigo por eso. Esto demuestra que el efecto Mandela no es un chiste. Es un fenómeno real. Número 4. Erga, pero entonces, ¿qué dice? Porque yo recuerdo que hay memes, pero... Ah, tal vez por los memes. 3. Yo sé qué pasó aquí. O sea, alguien se le ocurre hacer... Alguien no recordó bien lo que dijo Thanos y en la plantilla usó... Supongo que se acabó. Entonces la gente, como vio la película pocas veces, pero vio los memes hasta los huevos, entonces supongo que de ahí viene el efecto Mandela. Que creen que el meme está basado en la frase de la película, cuando no es así. Ya llegamos al pole position del top. Los 3 ejemplos más duros. Si sentiste cosquillas a lo largo de este video, eso no será nada al lado de lo que viene. El tercer puesto es el que quizá peor te hará sentir. ¿Tienes WhatsApp? ¿Lo usas? Bueno, ¿te acuerdas del emoji del ladrón? ¿Sí? No, porque no existe. Sí, si buscas en Google encontrarás emojis de ladrón, seguro, pero jamás lo usaste en WhatsApp. Jamás lo viste en WhatsApp, porque jamás existió en WhatsApp. A la verga, ¿entonces dónde? En este momento hay una enorme cantidad de gente que pausó el video para corroborar lo que digo. Otros quizá quitaron el video y cancelaron la suscripción a mi canal. Pero te lo juro, no existe el emoji del ladrón en WhatsApp. En Google aparece un truco un poco rebuscado de cómo obtenerlo, pero ese es algo muy reciente y no es el emoji que recordabas en tu cabeza. Si alguna vez lo viste o utilizaste, entre comillas, fue en tu imaginación. O, quién sabe, quizá navegabas una realidad paralela, pero en esta, no. Aquí el emoji no existe. Insisto, este es el top 7 de los efectos Mandela más perturbadores. Número 3. Número 2. Pero creo que para los mensajes de texto normales existe, pero no sé, nunca lo planteé. Bueno, ahorita veo. Dirigida por Roman Polanski, El bebé de Rosemary es una de las mejores películas de horror en la historia. Un film fundacional por cuanto inspiró a cientos de películas de horror que vinieron después, ninguna de las cuales se le compara. A pesar de que el efecto Mandela relacionado a esta película es uno de los mejor registrados, no se compara ni por asomo a lo que vimos en el puesto número 5 y número 4. Por lo cual, huelga preguntar, ¿por qué entonces este caso arrebata nada menos que la vicepresidencia del top? Cierto, buena pregunta, quiero saber. Motivo. En la escena final del film, Rosemary confronta la realidad, echando un vistazo al rostro hórrido de su propio vástago, el príncipe de las tinieblas, la bestia. Pasa que si le preguntas a la mayoría de las personas que vieron esta película, te dirán que el rostro demoníaco y desfigurado del bebé aparece por un fugaz momento. Pero eso no es verdad. Roman Polanski prefirió que la monstruosidad recién parida se insinuara en la imaginación de la gente. Jamás lo mostró en pantalla, pero millones de personas recuerdan que sí. Verga. Yo, Pablo, jodido, que yo sí vi esta película. El efecto Mandela es entonces más perturbador que otros mucho más populares. Simple. Porque millones de personas describen al mismo monstruo, con las mismas características, sin haberlo visto realmente. La de-
Y si Jesús y Buda y Mahoma fueron un efecto Mandela. La descripción de cada persona señala a la misma criatura. Es decir, describen al mismo monstruo. Imagínate millones de descripciones de Jason o de Freddy Krueger. Leer una descripción de ellos te será familiar. Con el bebé de Rosemary, en cambio, muchas personas describen al mismo monstruo exactamente. Pero ese monstruo jamás apareció en la película ni en ningún otro lugar. ¿Entiendes ahora por qué es tan perturbador? Número 2. A la verga. Tétrico la vaina, entonces. Número 1. Lo que queda en el primer lugar no le va a gustar a los amigos del gobierno chino. Pero es el efecto Mandela más espectacular en la historia. De Winnie the Pooh, ¿no? Pekín. Plaza de Tiananmen. 5 de julio del año 1989. Ah, ya me lo imagino. Este hombre pasó a la historia. Primero, como una de las personas más valientes del mundo. Segundo, como el hombre del tanque. El sujeto que se puso delante, haciendo frente al totalitarismo y la opresión. Hay millones de personas que recuerdan que a este tipo le pasó el tanque por encima. Pero eso no ocurrió. El tanque no hizo eso. Sin embargo, hay millones quienes jurarían ahora mismo que lo vieron con sus propios ojos. Lo cierto es que nunca fue atropellado. Me está doliendo porque este creo que sí. Este valiente anónimo no sufrió ese destino. Habrá sufrido otro, pero lamentablemente jamás lo supimos. Este es uno de los pocos efectos Mandela que, al día de hoy, tiene confundidas a la inmensa mayoría de las personas. De alguna manera la gente, al unísono, creó una alucinación colectiva en la que incluso creen recordar el momento en que el tanque lentamente le pasaba por encima a este hombre. Tal cosa, insisto, jamás pasó. A la verga. O quizá sí, pero en una realidad alterna. Sí, pero entonces ¿cómo lo recordaríamos? Los efectos Mandela. ¿Por qué ocurren? Una pregunta que nadie ha contestado, pero que puede darte mucho en qué pensar. Sobre todo esta noche. Antes de irte a dormir. A dormir. Uf. Bueno, bro, gracias por estos videos de los efectos Mandela. Está cagadísimo la vaina. Y pensar que el mundo es tan turbio, tan simple, tan raro y tan turbio al mismo tiempo, tan fascinante y tan aburrido. Eso hace que el mundo sea bien raro. Bueno, amigos, gracias por ver. Sin más que decir, suscríbanse para más videos y nos vemos.